Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo, la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes ministros del Señor diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos.
Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu padre que ve lo que en secreto se hace, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta. Ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino solo tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará.